¿Te ayudo? Ya me cansé. Venga. ¿Cómo? La verdad, voy a ser honesta. Ya me cansé. ¿Estás en tía Doris? Lavándole su peinecito. ¿Lavando su peinecito? Sí. Bien, su... Hasta lavar su pilita. ¿Sí? Sí. Una bolsa de cloro ahí, ¿eh? Sí, ahorita ya le dije para el cloro. Ah, bueno, no lo saca porque la florinda todo lo desperdicia, dijo. Ay, adiós, pues, ella sí cuida sus cositas. No lo saco porque la florinda todo lo desperdicia. Bien barrido, Aude. Yo sí me cansé bien. No, me agarra fatiga. ¿Va que sí? No, no ayuda. Ahora, álcelo, mamita. Alce su peinecito que habían lavado, se lo dejó tía Doris. ¿Ya? Cocinita doña Chepita. Ay, hoy sí, hermana Chepita. ¿Sopla fuego, mi amor? Mire, bien aseadito. Así tuviera la Florinda, mire. Esa Florinda no se apura, ¿verdad? No se apura. ¿Por qué será? De acumulación perita después. Pero por eso, ¿verdad? Nación perita, los 6 años empezó a tener su pasita. ¿Que sí? Sí, me costó cosas. Me costó lidiar con él. ¿Que caminara? ¿Sí, pues? ¿Qué, sí, hermana Chepita? Sí, pero lo bonito llegó que aquí está con sí, usted. Sí, llegó así, la mesa. Sí, su papá. Bueno, pues se lo vi. ¿Ah, no? No. Y después de que él está muerto, pues, su papá está muerto. Sí. No, lo sé, ya. Ah, bueno. Pero mire, sus frijolitos se van a quemar. ¿Por qué no los va a ver? Sí, ya. Ya tiene bastante juego. Ya tiene juego. Sí, como van a ver los suscriptores. Así hemos dejado ya la cocinita de hermana Chepita. Y ella tiene una ollita de frijoles aquí en su fuego. ¿Qué le echó a sus frijolitos, Pito? ¿O qué es? Pito. Pito, ¿verdad? Esta es la muchacha. Antier, ajá. Ah, le trajo Pito. Ajá. Okay. Ya están de punto. No, está igual, para hervir. Ah, bueno. Va a hervir. Mire cómo le dejamos su polletoncito. Sí, pues, bien bonito, ¿verdad? Bonito. Ah, bueno. ¿Le gustó? Me gustó. Otra vez que vengamos le vamos a hacer el aseo de su cocinita, ¿oye? Bueno, está bueno, mamita. Ah, que le dice que no hay nada. Descubre las molestias. A ver, hable un poquito duro. Tal vez que me como un líder la cocina. Ya no tiene lámina su cocina. No, ya no, sí. Ya no, hermana Chepita. Cuando llevo duro, chulo de agua adentro. Que sí. ¿Mm? Ah, junta allá, junta a mi sobrina ahí, junta a comer ahí, me dice, está aquí, dije, maíz, después, aquí de esta, así de secla, como no me haya. Ah, o sea que su sobrina le dijo que usted estuviera allá con ella. Sí, pues. Pero usted no se halla. No me haya, pues. Ya, es que usted ya está acostumbrada aquí en su casita. Uh-huh. Sí, pues. Ese es un padre, ya tendrá que ser un padre a vivir allá, ya no están aquí adentro. Ah, sí. No están. Pero tal vez los amigos suscriptores van a oír la necesidad y usted está pidiendo su laminita. Tal vez ellos la van a ayudar, ¿oyó? Sí, pues. Porque ellos son los que envían las ayudas. Ah. Sí, pues. Sí, pues, Dios los cuida ya, Dios los guarde, Dios. De mí no es de Dios. De Dios, sí, hermana. Chepita. ¿Y hermana tía Doris? Mire cómo le dejamos la cocina. Ah, yo le estoy lavando sus trastecitos con cloro. ¿Sí, tía Doris? Sí. ¿Con claro? Sí, con cloro. Mire, ¿cómo mira usted? Hoy sí está ordenadito, ¿ve? ¿Ya vio? Le lavaron su piedra. Sí, mire su polletón, ¿cómo se la dejé? Ajá. Mire, le echó Pito a sus frijolitos, mire, tía Doris. Sí. Ay, tan chiquita la ahorita.
Mire, mira, bien curiosa, mira. Sí. De hecho, él le hubiera freído cebollita, mamá. Le echamos un poquitillo de aceite con cebollita frita, así sí. No se le chuquea. Él pasa con ya. Hacérselo. Ah, hacérselo, sacalo. Sacalos. Allá está el trapito, mamá, está quemar. Está su sartencito. Ah, estoy lavando un sartén. Ahí hay uno, bien, hay uno. Y le freí cebollita. Pero dejar caer. Sí, pues. Ese chiquito, ¿por qué? Vieras este como pesa, mira. Pesa, ¿verdad? He regalado el día. Ah, regalado, se lo dieron. Tan lindas las gentes. ¿Untas su aceitillo, mamá? A ver, esta. Vale, tráelo pues. Ahí arriba hay cebollita, Doris. Arriba hay cebollita. Ya las ordenó, ¿ve? Sí. Tan linda. Pero viste cómo dejamos su cocina. ¿Te viste que te dije? Que se le limpieza porque ella no lo hace más. No, pues. Así vamos a seguir con otra nueva grabación. Así están ya las patojas. Barriendo. Sudando la gota amarga, mija. Va que sí. Pero después de eso nos vamos a echar una agüita. Eso. Órale. ¿Qué estamos esperando? Yo las voy a invitar, amiguis. De veras, yo les voy a dar sus aguas. Todo lo hacemos de todo corazón. Con, sí, mamá. Con gusto de hacer y ayudar a los. Ayudar, a es cierto. A hermana Chupita. Es que ella está abuelita, mamá. Está abuelita, ella no lo aguanta hacer. Entonces que todavía lo podemos hacer. Fíjate que yo como tal vez que tengo mucho colesterol, yo no aguanto estar agachado. Luego me pongo en un asofocamiento. Luego me sofoco. ¿Esa es cosa está bonita? Sí, está bonita. En cambio, la que la Aude tiene, esa está muy dura. Ah, esa está guapa. Acá está dura y esa está guapa. Sí. Sí. Mirá, y como llovió anoche, está bonito el patio. Ve, o sea, así como van a poder ver. Ah, así. Se hace polvo, ¿eh? Así como van a poder ver. Hasta Alejandra. Audelina barriendo. Hoy sí. Les voy a dar un 100 mujeres. Hoy sí, Aude. Ah, sí, ya mostraba. Bien bonito se mira la diferencia. Tía Dori está parando los frijolitos de Doña Chepita. Que sí. ¿Sí? ¿Ah? Todo patio barrido se ve hermoso. ¿Verdad? Se ve lindo, mija. Sí. Yo para eso soy un poquito delicada. Ese patio es tan lindo que barrido. Barrido se ve hermoso. Se ve, sí, porque es grandote. Es pues entonces sí, a ver a tía Doris, ¿por qué? Ajá, ¿ya tía Luis? Ya estamos poniéndole la cebollita, ¿eh? Ahí déjela. Que se dore un poquito. Que se dore. Pues hoy ya no. No, sí, pues. ¿Qué dice mana Chepita? Que ella no. Que su hija quería que sacara la tercera base, pero ella no quiere porque ella no mira. Que esté bien doradita la cebolla, sí, qué rico si sale. No se le van a chuquear sus frijolitos. Pero sí. No, fíjate, porque ya hirvieron. Sí, hirvieron, va. Sí. Pero el aceitío y la cebolla le da el toque. Uh-huh. A mí me gusta dorar bien la cebolla. Y la cebolla. Porque sale bien rico. Ahí ya está. Ya va. Está caliente. Ahí había un trapito bien, no hace más humano. Bien bonito está quedando el patio, fistiador. Ah, sí, nada más. Uno lo hace a mano. Viejitas quieren mucho cuidado. Están puras niñas. Fíjese, tía Doris, que ayer estaba yo hablando con una hermana en Cristo.
Dice que la labor que nosotros hacemos, dice que es muy lindo. Dice. Y cómo nos ha ayudado de bien. Sí. Nos y, cae bien, mamá, sí, esa bendición. Porque, fíjate, tía Doris, que viéndolo bien, nosotros hacemos lo que hacemos porque Dios así lo quiere. Sí. ¿Ya se fijó usted? Sí, que hasta dónde nos ha llevado Diosito lindo. Casi ya llevamos 133 mil suscriptores, gracias a nuestro Padre Celestial, porque tan lindo que es. Dios le toca el corazón a los suscriptores y ellos miran todo lo que nosotros hacemos y nosotros lo hacemos de corazón. Sí. Sí. Yo ya veo que se lo he hecho mejor en ese sartén. Sí, ve. No, ahí de tía Doris, ahí acabe. Aquí será. Sí, acabe, mamita. Acabe. Está muy grande la ollita, va. Está muy grande la olla. Como dijo mi papá, es más grande la caja que el muerto. Como ella ya no mira, ya no, mi viejita. Pero su polletón me gusta. Sí. Quiere que toda la ceniza la vaya echando ella ahí para que se le llene. Se le llene. Sí, yo por eso todo lo que tenía amontonado ahí, ahí mismo lo dejé. Sí, pues. Ya veo que va a caber. Ajá. ¿Qué vale va a comer mi viejita? Como le echó pito, mira. Sí. Y eso me imagino que están ricos. Están ricos, ¿eh? Tan lindo que es Dios, ¿verdad?